Hola a todos nuestros espectadores. Os habla Manolo Lama a mi lado en la cabina de comentaristas. Tengo a Paco González. Hoy toca partido de la Real Sociedad, que recuerden, intentará ganar al Barça. Hola, hola, les habla Manolo Lama y a mi lado tengo a Paco González. Hola a todo el mundo. Hoy tenemos partido del Barça en el menú, Manolo. Por ahora la cosa pinta bien para ellos. Mantienen intactas sus opciones por el título, con el pequeño escollo, eso sí, de tener que derrotar a unos cuantos equipos en las próximas semanas. Continuarán esa senda de victorias, se harán con los 3 puntos en los duelos directos. De momento, tienen que empezar ganando hoy. Dani Alves con el cuero. El Barça quiere poner su ley en ataque. Sonense. Jordi Alba. Messi. Por si fuera poco el incomparable rendimiento ofensivo que Messi aporta a su equipo, encima hay que añadirle su trabajo defensivo robando balón. Roy. Y ahora Alves. Jordi Alba. Pedrito con el esférico. Messi. Toca para Xavi. Le están presionando. ¡Qué bien posicionados están! Zurutuza. Devuelve la pelota. Carlos Martínez. Jordi Alba. Y ahora Alves. Jordi Alba. Y ahora Messi. Barcelona podría llevar peligro. Parecía que se iba a córner, pero no ocurrió así. Sacarán del lateral desde una posición adelantada. Griezmann. Xavi con el cuero. Fuera de juego. Roy. Neymar con la pelota. Dani Alves con el cuero. Zurutuza. Griezmann. Peligro sobre la portería rival. Desperdicia en el centro y el rival tiene el balón. ¡Qué gran ocasión! Puede llevar peligro. El esférico se va fuera y termina en córner. La pega de volea. El portero consigue agarrar el balón. Neymar se dispone a recoger ese pase. Atención, porque le sobra calidad al brasileño. Markel. Griezmann. Aguirreche. Xavi. Madre mía. Prueba fortuna. Excelente intervención. Este tío tiene puños de Mazinger. Ese hombre tiene un guante en la bota. Y ahora Messi. Recuperan la posesión en el centro del campo. Íñigo Martínez. José Ángel. Griezmann. Entra en zona de peligro. La pelota cambia de equipo.
Sorensen. Roy. Aguirreche. Una muy buena colocación que le ha permitido amortiguar ese trayazo. Eso será saque de esquina. Jordi Alba. Pelota para Xavi Prieto. Disparan directamente a las manoplas del guardameta. Y salta evitando la patada. Sónense. Dani Alves con el cuero. Toca para Xavi. Jordi Alba. Martel. Messi. ¿Cuánto queda, Toñito? Han añadido un minuto más, Manolo. Griezmann. Alves lucha por mantener el cuero. Podría haber una buena ocasión. La jugada tiene mucho peligro. Vaya tiro. Pero hombre, vaya fallo. Tienen hombres arriba que van bien de cabeza, por tanto hay que aprovecharlo. Así se han repartido los tiros entre los dos equipos. Bueno, pues llegamos al descanso del partido con el resultado gafas. Empate a cero. Que tengan cuidado porque no sería el primer. Y el árbitro ordena que dé comienzo la segunda parte. El Barça quiere imponer su ley en ataque. Carlos Martínez. Markel. Sonense. Y ahora ¡qué gran ocasión! ¡Atención, atención! ¡Gol, gol, 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 gol del Barça! El gol ha sido fantástico, no hay duda. Tanto el gol como el pase, Manolo, me lo guardo como uno de los mejores de la semana. No ha dado en el larguero de milagro, pero el balón ha entrado, Manolo. Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. José Ángel, cada vez más cerca de la portería rival. Griezmann. El delantero le ha conectado un remate de cabeza espléndido, pero, amigo mío, el portero ha estado de chapó. Roy. El equipo local se prepara para hacer un cambio que se producirá en cuanto al colegiado haga sonar su silbato. ¡Madre mía! ¡Vaya cañón! ¡Dios mío, mi vida, vuelva a detener! Hoy parece imbatible, Manolo. Muy buena parada. Los dos porteros están luciendo en el partido.
Las dos nuevas incorporaciones están transmitiendo instrucciones a sus compañeros. Y también el propio míster, ahí lo tiene Manolo desde la banda dando instrucciones muy claras. Y después de la doble sesión de trabajo, el cuarto árbitro vuelve a la frenética actividad. Estará de regal, tío, ¿no? Manolo, como tú, que se te hace largo el partido. Puede haber peligro. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué chutazo! La internada era peligrosísima, pero el defensa ha estado muy seguro. Aguirreche. Griezmann. Un centro medido en dirección al área. ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo, manifiesta! ¡Maravilloso! ¡No pinta nada mal! ¡Cierra la pared con Messi! ¡Y ahora Alves! ¡Ojito! ¡Que podría ser peligroso! ¡Suele acabar su jugada con un directo a puerta! ¡Luchan por el cuero! ¡El Ustondo! Dani Alves con el cuero. Sorense. Roy. Pedro. Moviendo bien el balón. Neymar con la pelota. ¡Madre mía! ¡Qué buen disparo! El balón iba muy fuerte, pero eso no es nada para este portero. Corner que saca el Barça. De perdidos al río, habrá dicho el técnico. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol de Barcelona! Este hombre nos acaba de mostrar que tiene una cabeza privilegiada. Desde luego, Manolo, desde Einstein no se había visto una cosa igual. Los corners no se marcan porque sí, eso hay que practicarlo. Este gol sitúa al marcador en un claro 2-0. Hay apoyos constantes. Pedro. Vaya forma de abrir el juego. Buen juego. ¡Qué rápido ejecutó! Chori Castro. Uy, qué equilibrio ni en el circo. Puede marcar. Fuera de juego, Antonio. El árbitro no lo ha dudado ni un momento. Rakitic. Le devuelve el esférico. Jordi Alba. Y salta por encima de su rival. La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya cañón! Fantástico, no me queda otro adjetivo para definir, Paco, con este gol que acaban de anotar y que sella claramente su superioridad en este partido. Si alguien del equipo rival aún tenía esperanzas de remontar, tras este gol se verá obligado a hacer frente a la triste realidad. Hombre, triste para ellos, ¿eh? Pelota para Xavi Prieto. Neymar con la pelota. El Ustondo. Pelota para Xavi Prieto. Aguirreche. El Ustondo. Carlos Martínez. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Pelota para Xavi Prieto.
Roy. El árbitro hace sonar su silbato y hasta aquí hemos llegado. Los jugadores del Barça se retiran satisfechos tras el triunfo logrado. Un partido de color muy claro. Manolo Lama y Paco González, les saludamos desde la cabina de comentarista. Hola Manolo, hola a todos, espero que disfruten del partido y de la retransmisión. Recordemos que hoy hay partido y que juega el Barcelona, que se la verdad con el Almería. ¡Qué grano que
ocasión. Manifiesta, Manolo, manifiesta. Tema. Madre mía, pueden marcar. Uy, qué cerquita. Darmian. Neymar con la pelota. Oportunidad de oro. Cuidadito con eso. El tiro, el tirito no inquieta al portero, ¿eh? Es que no mete bien el pie, le da demasiado abajo. Va la pelea y se hace con el esférico. Berza. Está en disposición de disparo. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué forma de pegar el balón! Prueba fortuna. Le daba igual su integridad física. Lo importante es que el disparo no llegara a la portería. Puyol con el balón. Jordi Alba. El Barça quiere poner su ley en ataque. Darmian. Ataca, peligro. Que este chico sabe cómo hacer daño, el de muchas posiciones. Rodri. Balón dividido y en tierra de nadie. Roy. Neymar con la pelota. Ahí puede haber una oportunidad. El defensa roba la pelota en la zona de peligro. Mete la pierna correctamente para cortar ese balón envenenado. No consigue controlar ese balón. Cambio de posesión. El Barcelona afronta este encuentro con bastantes posibilidades de obtener la victoria. En línea levanta el banderín y se pita fuera de juego. Ha sido tan claro que nadie protesta la decisión. Neymar con la pelota. ¡Qué gran ocasión! Manifiesta, Manolo, manifiesta. Roy. Darmian. Está Andrés Iniesta, aguanta la pelota en línea de tres cuartos. ¡Madre mía! ¡Qué buen disparo! ¡Gol! Primer gol del partido y el 1-0 sube el marcador. Berza.
El centro no era muy bueno. Brega por el balón. No pinta nada mal. Llevaba muchísima potencia, era un cohete, pero menos mal que el portero ha estado seguro. Y ahora Messi. Esto va a acabar en gol. Y aleja el peligro. ¡Qué chutazo! El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada. El jugador mete la pierna y se lleva el balón. Darmian. Comienzan a escucharse los soles en la grada. Tiene un desdoblamiento por la derecha. La jugada. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! ¡Golazo! Anota el Barça. El electrónico refleja lo que vemos en el campo. 2-0. Teba. ¡Qué buen balón ha puesto! ¡Qué buena oportunidad! Es obvio que no está orgulloso de ser directo. Jordi Alba. Balón para Iniesta. Darmian. Tiene opciones de pase. ¡Qué bien la robó el esférico! ¡Qué gran ocasión! ¡Qué forma de pegar el balón! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo que sube el luminoso! La diferencia entre ambos equipos es casi insalvable. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Iniesta con la pelota. El colegiado señala falta contra el Barça. El trencillo no lo vuelve y se acabó la cartulina amarilla. Darmian. Neymar con la pelota. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 3-0. Tu primera opinión de lo que ha sido esta primera parte. Todo discurre por los cauces que se esperaba, sin sorpresas y con el dominio claro del equipo grande. Transmitiendo instrucciones a sus compañeros. Y también el propio míster, ahí lo tiene Manolo desde la banda dando instrucciones muy claras. Se apoya otra vez. Y ahora Messi. Está intentando provocar el fallo del rival. La defensa ha estado rapidísima ahí para estar al cruce. Disputa la posesión. La jugada tiene mucho peligro. ¡Vaya tiro! Sus rivales no tienen de qué preocuparse si siguen jugando así. Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo. Pero hay que definir tras semejante carrerón. Jordi Alba. Rakitic. Le devuelve el esférico. Darmian. Rakitic. Jordi Alba. Vuelve a jugar con su compañero. Rakitic.
Messi con el cuero. Hoy ha estado jugando a un nivel excepcional. Para mí está siendo el hombre del partido. Es que es buenísimo. No consiguen encadenar tres pases seguidos. Messi. El portero consigue echar mano al balón. Jordi Alba. Tocó el balón, pero no ha podido controlarlo. Rodri. Messi no llega al balón al hueco. ¡Atención, atención! Esta vez no inquietan al guardameta. Normal, le da con la pierna mala. ¡Atención, Ruiz, que se produce el cambio! Sí, el jugador ya se quita la sudadera y salta al terreno de juego. Toca nuevamente. ¡Qué gran ocasión! ¡Manifiesta, Manolo, manifiesta! ¡Qué bien golpea la pelota! Conseguido marcar, aunque no va a servir para mucho. Ha sido todo un golazo al palco, le pegó según venía. Y también hay que destacar el pase, Manolo, creo que nadie se lo esperaba, y menos el goleador. Jordi Alba. Berza. Un buen centro, quizá. Lo intenta de volea. Contra el poste. La detuvo esta vez. Buena parada. Apuntado Mazo, y aquí tenemos un desglose de los tiros a puerta, Paco. Esto nos demuestra, Manolo, que a veces la calidad de los tiros importa mucho más que la cantidad. El cronómetro no perdona y el técnico se encomienda este cambio para intentar cambiar el rumbo del partido. ¿Te acuerdas de la fábula de la liebre y la tortuga, Manolo? El equipo está pagando ahora esa relajación. El pase no llega a su destino. Messi. Roy. Hoy están bordando los pases. Otro buen pase. Los jugadores están moviendo muy bien el balón. No tienen junta la ayuda. ¡Madre de mi vida! ¡Vaya tirazo! No quiere. La jugada tiene. Puede llevar peligro. El guardameta rechaza. Quedan 5 minutos para el final del partido. Jordi Alba. Messi. Llega el balón, pero no puede controlarlo.
podría pasar Rakitic. Roy, qué gran ocasión. Manifiesta, Manolo, manifiesta. Qué bien le pegó. Atención, ha tocado dos pelotas, ha marcado dos goles. Ya saben ustedes la ecuación, cuando toque la tercera, gol seguro. Es evidente que hace rato que solo hay un equipo en este partido. 4-1 de ventaja, les está muy cómodo por el momento. ¿Qué pone la pizarrita, Rubén? 2 minutitos de descuento. Rubén. La jugada muere de nada más nacer. Tello. La entrada es buena, pero no hay falta. El golpeo da por concluido el encuentro.